Actualmente en Colombia, la preocupación por la salud mental es cada vez más importante, especialmente en el contexto de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Crear un entorno favorable para el bienestar psicológico, así como involucrarse profesionalmente en los procesos de sanación emocional y mental en el posconflicto, son aspectos fundamentales para una paz estable y duradera. Para conocer más sobre la salud mental en el posconflicto, los invitamos a una charla con los expertos. Doctora Nubia Bautista, ¿qué se entiende por salud mental? Bueno, salud mental es una definición amplia, compleja, pero muy importante, digamos, para la vida de las personas, porque está relacionada con su bienestar emocional, pero también con sus capacidades para relacionarse con otras personas, con su capacidad para ser productivo, para contribuir en su comunidad, para trabajar, para estudiar. Y digamos que no se refiere solo a esto de los problemas y trastornos mentales de gente en manicomios, que es como habitualmente se entiende la salud mental, sino al contrario, en un sentido muy positivo y en una faceta tremendamente importante para el desarrollo humano y para el desarrollo social y de los países. Digamos, eso podríamos entender por salud mental y lo tenemos en nuestra ley de salud mental, que es la ley 1616 de 2013 y también lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Doctor Edwin Erazo, precisamente con esto que menciona la profesora Nubia, ¿ese es el concepto que tiene la gente en Colombia sobre salud mental? No, la gente tiene distintas apreciaciones sobre lo que es la salud mental, pero no porque la gente sepa menos, sino porque precisamente incluso también desde la academia, los expertos, los ministerios de salud en el mundo entero, pues no se han podido poner de acuerdo porque es una definición muy difícil de hacer, es bastante compleja. Y lo que se hace es una aproximación teórica para hablar el mismo idioma. Entonces, como lo decía Nubia, en la ley 1616 de 2013 quedó como eso, como ese estado dinámico que muestra que la salud mental es podernos relacionar de manera positiva entre todos nosotros a nivel individual y también como grupos poblacionales, es decir, como comunidad, en el edificio donde vivimos, en el conjunto residencial, en el pueblo, en la cuadra, en el trabajo, en los colegios, en las universidades, porque son en esos espacios donde más se evidencia los problemas de salud mental. Por lo tanto, es importante que ese concepto de salud mental se trabaje con la gente. Eso lo hemos hablado Nubia y yo y otro grupo de gente que hemos venido trabajando todos estos años en el tema, en que insistimos en que es importante que se dialogue ampliamente entre la gente. No es un territorio que es exclusivo y propiedad de los expertos. Ya. O sea, la salud mental no se refiere solamente a las enfermedades mentales como la esquizofrenia que requieren tratamiento, medicación, sino a los trastornos mentales, digamos, de la población o a las potencialidades. Sí. ¿Cuáles serían esos trastornos, doctora Nubia, más comunes en Colombia? El año pasado, en el 2015, el Ministerio de Salud, Colciencias y la Universidad Javeriana hicieron conjuntamente un esfuerzo muy importante por tener una encuesta nacional de salud mental, que nos dice hacia dónde debemos orientar la política pública, que nos dice también qué está entendiendo la población colombiana por salud mental, por ejemplo. Y esta encuesta nos habla de tres categorías fundamentales. Uno, la salud como esta faceta de bienestar de la que acabamos de hablar. Otro, los trastornos mentales que conocemos habitualmente, como la esquizofrenia, la depresión, el trastorno afectivo bipolar, que requieren tratamiento médico, acompañamiento e inclusión social, es decir, la posibilidad de trabajar, de estudiar, de tener una familia. Pero hay una franja intermedia que son los problemas mentales, que no tienen la severidad de los trastornos, no cumplen todos los criterios para diagnosticarse como una depresión mayor, por ejemplo, pero sí que afectan el bienestar y la capacidad de ser productivo. Estamos hablando de síntomas de tristeza, de síntomas de angustia, de no poder dormir algunas noches, por ejemplo, y esto, si no se interviene adecuadamente, tanto donde las personas viven, trabajan y estudian, como en los servicios de salud, progresa a trastornos mentales. Entonces,
digamos que hay que tener muy en claro esto. ¿Qué nos mostró la encuesta? Primero, que las personas creen, sienten que la salud mental es tener salud física, por ejemplo, o tener acceso a los servicios básicos como educación, como salud, como saneamiento, agua. Pocas personas comparativamente respondieron que tiene que ver con las emociones o con la capacidad de estar bien con los suyos. Es decir, la noción que tenemos los colombianos de salud mental es muy inmediatista y relacionada con la satisfacción de las necesidades básicas. Ese es un punto muy importante. Segundo, ¿qué encontramos frente a los problemas? Los problemas, el problema de salud mental más importante en nuestro país hoy en los adultos y en los adolescentes es el consumo de alcohol. ¿De droga? De alcohol. De alcohol. Alcohol. Alcohol, que además es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, para cáncer, por ejemplo. Enfermedades metabólicas. Entonces, este es el problema de salud mental más importante, y en los niños son los problemas de aprendizaje, que es un tema enormemente desatendido. Un niño que no aprende bien, que no entiende bien, generalmente es marginado en la escuela y pasa así hasta que su problema de aprendizaje termina repercutiendo en otros problemas de conducta, como ser desafiante, negativista, hiperactivo, y después esto se transforma, digamos, en otros problemas de la conducta y de la personalidad que luego tienen otras repercusiones en la edad adulta mucho más graves, y es su funcionalidad. Y en cuanto a los trastornos mentales propiamente dichos, el más frecuente es la depresión, indudablemente, el que más gastos además genera en la vida de las personas, en el gasto de bolsillo y en el sistema de salud también. Enseguida están los trastornos de ansiedad. Ya, digamos, en lugares más relegados se encuentra el trastorno afectivo bipolar y la esquizofrenia, por ejemplo. En este panorama, doctor Edwin, ¿cómo se enmarca la violencia, el comportamiento violento de los colombianos? Digamos, ¿se puede considerar un trastorno de salud mental? La violencia que se ha estudiado quizás en Colombia desde la salud mental, por allá desde los años 60, se hizo desde la psiquiatría, pero que luego se fue abandonando, y curiosamente se fue abandonando precisamente porque muchos de estas personas que investigaban temían ser señalados de ser comunistas, por ejemplo. Todavía vivíamos en el auge de la Guerra Fría, en la macartización de la sociedad. Tiempos de bárbaras naciones. Sí, entonces fue curioso porque revisando, haciendo un trabajo sobre historia de la psiquiatría, encontraba cómo algunos psiquiatras muy conocidos en el país, como Carlos León, un ecuatoriano que se vino muy joven a Colombia y se estableció en Cali, y allí desarrolló unos programas muy importantes para el país en atención primaria, en salud mental, en psiquiatría social y comunitaria, como sus conferencias y sus investigaciones se presentaban en el exterior, pero no en el país. Y si uno revisa la revista colombiana de psiquiatría históricamente, uno encuentra que habla de una psiquiatría, de una salud mental que pareciera que fuera de Suiza o de Estados Unidos, porque no se habla de lo que acontecía en el país. Esto lo cuento porque después vino una tendencia de decir que éramos una sociedad en esencia violenta y que eso nos ocasionaba problemas. Tampoco nos vamos a poner de acuerdo si la violencia genera los problemas de salud mental o si los problemas de salud mental precipitan la violencia. Yo lo que puedo decir es que están íntimamente encadenados, y retomo algo que decía Nubia de la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015, en cuanto a la apreciación de la gente y la satisfacción de sus necesidades. Y yo creo que sí, la gente no está tan desenfocada, pienso yo, porque en el doctorado de salud pública, precisamente en el grupo de investigación al que pertenezco, junto con liderado por Mario Hernández, hemos trabajado sobre el tema, y uno observa que todas esas condiciones de la vida que tienen que ver con el acceso a la educación, a la satisfacción de esas necesidades básicas, necesariamente se manifiesta en la salud. Es una cosa bastante elemental, y la gente así lo percibe. Una madre, por ejemplo, cabeza de familia, como las hay,
millones en nuestro país que tiene que bregar y luchar por llevar a su hijo a un jardín infantil, por conseguir las cosas mínimas para garantizar la subsistencia de sus hijos. Eso genera una carga emocional muy grande para esa persona y termina manifestándose en unos síntomas que posteriormente pueda que lleguen a enmarcarse en eso que llamamos trastorno depresivo o depresión. Pero allí uno queda un poco limitado si solo lo enfoca dándole el antidepresivo, la fluoxetina, la no sé qué. Menciona fluoxetina porque los televidentes van a conocer este medicamento porque es el más usado. Es las guías de depresión del Ministerio de Salud, muy bien hechas, así lo demuestran, que es lo que debemos empezar a usar en caso necesario, cuando así lo amerite la situación. Pero eso no va a resolver toda la situación porque nos quedaríamos cortos con todos los factores precipitantes que generaron esos cambios emocionales en las personas. Eso es lo que hace que cualquier abordaje a una solución en salud mental sea muy complicado, sea muy complejo. Tiene que ver con la vida diaria, tiene que ver con el sentido de la vida, por ejemplo. Uno encuentra en la consulta muchos jóvenes que consultan entre 20 y 30, 35 años en una cosa que uno podría denominar una crisis existencial. Jóvenes insatisfechos con lo que están haciendo, que no sienten que están teniendo la retribución adecuada para su trabajo, tanto en términos económicos como en términos de satisfacción personal. ¿Quién soy yo? ¿Para qué existo? Claro, y eso genera una cantidad de problemas de salud mental, como le decía la doctora Nubia. Diríamos, doctor Edwin, no se puede medicalizar el tema de salud mental o hacer exclusivamente médico el tema. Esa es mi lucha. Hay muchos determinantes y evidentemente uno de ellos será, no hay duda, el conflicto armado. Sí. ¿Qué se espera, doctora Nubia, que ocurra desde la perspectiva de salud mental si el conflicto armado se supera en Colombia? Bueno, se esperan muchas cosas. El mismo Estudio Nacional de Salud Mental hizo un análisis secundario sobre población víctima de conflicto armado, qué estaba pasando con su salud mental comparado con la población general, por lo menos que no reconocía ser víctima directa. Y lo que se encuentra es que hay casi, digamos, hay mayor marginalidad social, mayor índice de pobreza, hay mayor desempleo, empezando, digamos, por estos determinantes sociales tan importantes. La disfuncionalidad familiar, digamos, sí se mantiene igual que en la población general, pero sí encontramos casi el doble de depresión, de ansiedad, de ideación, de planes suicidas, de haber intentado suicidarse alguna vez en la vida y también mayor riesgo de estrés postraumático, es decir, que algún trauma de los acontecidos durante su vivencia de la violencia por el conflicto armado esté generando repercusiones emocionales crónicas que le estén impidiendo seguir adelante con la vida cotidiana. Entonces, el impacto emocional de las personas que han vivido directamente el conflicto armado es muy importante. Y así, digamos, de manera consecuente deben encaminarse las acciones de salud pública. Cuando pensamos en el logro de la paz o en la construcción de la paz, en el posconflicto estamos pensando en un proceso del que debe participar no solo el Estado, sino las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los distintos gremios, y que, digamos, va a ser un proceso muy exigente, porque en encuestas que se han hecho, digamos, por otro lado, lo que las personas esperan del posconflicto es sobre todo salud y educación. Es decir, ¿qué creen que va a pasar cuando llegue la paz? Que va a haber mejor salud, mejor educación, es lo que desean, más allá del cese de las hostilidades directas y de la confrontación directa. Entonces, es un reto enorme para el sistema de salud, porque ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que llevar la salud a donde hoy no está, que es en las zonas rurales dispersas principalmente. Ese es el reto y el deber del Estado hoy, poder llevar la salud y la salud mental, recordemos que sin salud mental no hay salud, de poderlo llevar a las zonas rurales dispersas con adecuada cobertura, con adecuada calidad. Y ese es el esfuerzo en el que, digamos, en el tiempo reciente el país se ha concentrado al generar una política integral de atención en salud, donde la salud mental es un componente esencial.
Recordemos que hay varios acuerdos relacionados con la salud, el punto 1 que tiene que ver con el desarrollo rural y ahí está el sistema de salud rural, el punto 3 que tiene que ver con la atención integral al problema de las drogas en el país y con un enfoque de salud pública en este sentido, y el punto 5 que tiene que ver con la atención y la reparación integral para las víctimas del conflicto armado, que incluye esta perspectiva de salud mental. Pero recordemos que salud mental no es solo servicios de salud, no son solo psiquiatras, no son solo psicólogos clínicos, sino intervenciones en la comunidad y estrategias participativas donde todos contribuyamos a apoyar al otro, que es lo que necesitamos hoy. Nubia, pero a mí me preocupa, por ejemplo, que desde instancias como el Ministerio de Salud se anime a medicalizar lo que hablábamos hace un momento, porque... De alguna manera, si en Colombia se posiciona el enfoque de que las personas víctimas del conflicto armado tienen o pueden tener de manera importante un trastorno por estrés postraumático, que también para que los televidentes entiendan de qué estamos hablando más fácilmente, es lo que han visto en las películas estas de Hollywood sobre los veteranos de guerra que tienen de Estados Unidos, de Vietnam y toda esa cantidad de cosas que todo mundo lo entiende así fácilmente. Yo pienso que si el país se mete por esa línea, no va a ser tan provechoso para la población, porque terminamos reduciéndolo a eso que yo sé que el ministerio ha estado también interesado en no psicopatologizar, en no medicalizar y en reducir a diagnósticos psiquiátricos y psicológicos las situaciones que han vivido las víctimas. Yo creo que esa es una situación de riesgo que nos toca estar alerta de no caer en eso. Nosotros como médicos se nos facilita irnos por ese camino y no creo que sea lo más provechoso para toda la gente. Sobre todo que no existen muchas investigaciones sobre el tema, ni en el mundo existen tantos y en Colombia pues menos. Y tomar decisiones con base en tan poca información se me hace de verdad muy riesgoso, porque si a la población que no ha estado expuesta al conflicto resolverle problemas o trastornos como depresión, ansiedad, todo esto es complejo, ahora una población de unas características más especiales que han tenido unas experiencias violentas, fuertes, que iremos conociendo en la medida que se firme el posacuerdo y vayan apareciendo cosas, porque yo creo que como sociedad, o sea, y yo como sociedad civil, como miembro de los espacios académicos, yo siempre insisto, nosotros somos una ayuda para instancias estatales y debemos trabajar juntos, porque lo que se nos viene encima es un mundo desconocido para el país, y creo que tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades sin meternos en tantos esquemas. Esa es mi opinión. Mi nombre es Daira Elsa Quiñones Preciado, soy una mujer víctima del conflicto armado del municipio de Tumaco, Nariño. Llegué a Bogotá hace 16 años y fruto de esta problemática llegué muy golpeada y muy dolida, con afectaciones muy fuertes, por cierto. Y gracias a este proceso de sembrar, le permite a una víctima, como en este caso de las más de 6 millones, de 8 millones ya de personas en Colombia, víctimas del conflicto armado, le puede permitir hacer su duelo, porque necesariamente esta afectación es muy grande y no habrían palabras para poder dimensionar lo que significa ser víctima del conflicto armado, porque uno lo deja todo, deja la familia, los amigos, su pueblo, y eso es muy difícil. Cuando tú siembras y tienes acceso con ella, con la tierra, pues ahí empiezas a hacer ese ejercicio de ir curando ese dolor que tú tienes por dentro. Cada vez que hay una reunión difícil, que lo hacemos en este mismo edificio, en el piso cuarto de la mesa distrital, hay temas muy difíciles, muy complejos,
Y lo primero que yo hago cuando salgo de ahí es venirme a la huerta. ¿Por qué? Porque aquí en la huerta encuentro precisamente eso que no encuentro en ese espacio. Acá en esta huerta yo me encuentro a mí misma. Tenemos que empezar de alguna manera ya diciendo no más esta guerra. Y claro, hay muchas complicaciones en la firma de ese tratado, pero a los que nos ha tocado la guerra de primera mano, ¿cierto? Sabemos que si juntos empezamos a trabajar, porque esto no se va a resolver con la firma de un acuerdo, pero sí esto lo tenemos que trabajar todos los colombianos y las colombianas, todos juntos. Ya desde el punto estrictamente de la salud mental, ¿cómo va a ser el gobierno nacional para enfrentar el reto? Creo que este es uno de los retos de política pública más importantes que tiene el país ahora, porque definitivamente tenemos, ahora que tocamos el tema del talento humano, pocos especialistas, por ejemplo, en salud mental, concentrados en las grandes ciudades, y equipos básicos de salud, nuestros médicos generales, nuestras enfermeras, nuestros psicólogos, sale con pocos elementos de la educación de pregrado para hacer un abordaje de atención primaria en salud mental. ¿Cómo está pensando el Ministerio abordar este tema en el mediano y largo plazo? En el corto plazo, lo menciono, digamos, en una tercera instancia porque tiene que ver con los recursos que hoy, ahora, porque, digamos, de darse el posacuerdo, las desmovilizaciones y la entrada en funcionamiento de las zonas veredales de normalización será, digamos, ya muy pronto, estamos a menos de un mes de que eso ocurra, digamos, tiene que ver con la movilización de recursos para atender las necesidades en salud allí en esas zonas veredales y en las comunidades receptoras, indudablemente. Pero en el mediano y largo plazo tiene que ver con la implementación del modelo integral de atención en salud, con que efectivamente se puedan reorganizar los recursos existentes hoy, considerando los actores que hoy existen en el sistema, que son básicamente las IPS o las S, las EPS, que son, digamos, las gestionadoras del riesgo individual y también del riesgo financiero, y las entidades territoriales y el ministerio que hacen las funciones de gobernanza y gestión de la salud pública. Si el modelo, digamos, en su operación logra reordenar adecuadamente los recursos hoy existentes, puede llegar, digamos, a brindarse atención en salud. ¿Qué aprendizajes hemos tenido? Por ejemplo, de la atención psicosocial a víctimas. Que la atención psicosocial exclusivamente profesionalizada tiene un poco alcance y poco impacto. Tenemos pocos profesionales con curvas de aprendizaje complejas, con una altísima rotación de profesionales en las zonas donde se requiere, que hace que lleguemos a poca población de manera poco sostenida. Hay un tema de recursos, por supuesto, que el sistema debe manejar, y es que los recursos sean más estables, porque si las contrataciones son anuales y empiezan en el segundo trimestre, digamos que las personas se quedan sin atención. ¿Cuál debe ser la apuesta? Una apuesta comunitaria donde las comunidades se formen mucho más, donde las mismas víctimas y los líderes comunitarios sean gestores de salud mental, porque son los menos realmente, menos del 20% de la población va a requerir atención en los servicios de salud, pero el resto de necesidades que existen pueden ser gestionadas en la comunidad con el apoyo, por supuesto, de las instituciones de salud y de las instituciones del Estado. O sea que hacia una apuesta mucho más centrada en la atención primaria es a donde estamos colocando los ojos en temas de atención en salud mental para la construcción de paz. Por ejemplo, una estrategia que los invito a conocer es la rehabilitación basada en comunidad, que es una estrategia que agrupa todos estos elementos que hemos venido hablando y que ya está dispuesta en los planes de financiación de los distintos departamentos y municipios para ser implementada, por lo menos en una parte de ellos. Entonces, esa es la apuesta de ese talante comunitaria, con enfoque diferencial y dirigida a las ciudades rurales dispersas. Doctora Nubia Bautista, doctor Edwin Erazo, muchísimas gracias por su participación el día de hoy.
y por todas las luces que le han brindado a nuestra audiencia. Esto es Estación Salud, medicina a tiempo.